Esta es una historia de sueños que se cumplen. Una historia que empieza en Galicia, continúa en Florida y termina en Valencia. O quizá fue allí donde empezó. Esta es Natalia. Tiene 24 años, es ingeniera industrial y sueña con hacer realidad un diseño revolucionario que acaba de patentar. Un sueño que de momento le está pareciendo imposible. Este es Bernie. Tiene 12 años y su sueño es mucho más sencillo. Solo quiere llegar a participar en el Campeonato Estatal de Surf. Es un sueño modesto, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. Tanto el sueño de Natalia como el de Bernie tienen mucho que ver con un edificio de Valencia. Un edificio con más de 500 años de historia. Allí es donde se cumplirán sus sueños, aunque ellos de momento no pueden imaginarlo. Porque a veces, antes de cumplirse, los sueños empiezan siendo pesadillas. Natalia acaba de terminar sus estudios de ingeniería industrial. Su trabajo de final de carrera es un diseño que podría ser revolucionario. Es un sistema que permitiría ahorrar más del 70% de la energía que consumen los aparatos de aire acondicionado doméstico. Natalia ha pasado años investigando para diseñar este sistema. Está orgullosa de su trabajo, pero ninguna empresa se decide a invertir el dinero necesario para desarrollarlo. Natalia tendrá que formar su propia empresa si quiere lanzarlo al mercado. Es un gran riesgo, pero Natalia sabe que su diseño podría contribuir no solo a que muchas familias ahorren dinero de su factura de la luz, sino también a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Unos pocos años antes, en Florida, Bernie acaba de cumplir 12 años. Después de celebrarlo con una fiesta en casa, Bernie se despide de sus amigos. Van a pasar la tarde haciendo surf en la playa. Pero Bernie no puede ir con ellos. Ayer, el médico le dijo a su madre que esa mancha roja en forma de alas de mariposa que le ha salido a Bernie en las mejillas es una erupción malar, un síntoma clásico de lupus eritematoso, y le prohibió exponerse al sol. A partir de ahora, ir a la playa está totalmente prohibido, ni siquiera un rato el día de su cumpleaños. 500 años antes de todo esto, en Valencia, el rey Fernando el Católico otorga al Estudio General el privilegio de ratificación universitaria. Han pasado ya 9 años desde que el Consell Municipal compró el edificio de la nau para instalar allí la nueva universidad. Después de la bula papal, el privilegio del rey era el último trámite necesario. Por fin, la capital del Turia pasa a ingresar en el prestigioso club de ciudades universitarias como Salamanca o Bolonia. Pero volvamos a Galicia. Han pasado 6 meses desde que Natalia patentó su sistema. Desde entonces, ha estado buscando un local donde instalar su laboratorio. Ha consultado presupuestos para comprar la tecnología necesaria. Ha calculado los costes laborales de contratar al equipo imprescindible y ha llegado a una conclusión. Jamás lo conseguirá. Es demasiado dinero. Ningún banco querrá prestarle tanto. Además, Natalia sabe que aún le quedan varios años de seguir investigando antes de empezar a comercializarlo. ¿Cómo va a pagar el alquiler del local y los sueldos de sus ingenieros? Natalia está a punto de renunciar a su sueño. Y para Bernie, empieza la pesadilla. Visitas al médico, pruebas, medicinas y esos dolores en las articulaciones que muchos días le dejan sin fuerzas ni para ir a clase. Según el médico, Bernie debe renunciar al surf. El sol puede empeorar su erupción cutánea y el ejercicio excesivo tampoco le conviene. Cuando la madre de Bernie le ve guardar la tabla de surf en el desván, no puede evitar echarse a llorar. Participar en ese campeonato era su único sueño y ahora se desvanece para siempre. Muchos años antes, en Valencia, un devastador incendio destruía la mayor parte del edificio de la nau. No será la única catástrofe que sufra la Universidad de Valencia. La terrible riada de 1957 causó graves daños en la biblioteca del Estudio General. Pero tras varias obras de reforma y rehabilitación, en 1999 el edificio de la nau se reinaugura a tiempo de celebrar su quinto centenario. Hoy en día es uno de los emblemas de la ciudad. Mientras tanto, en Galicia, Natalia ya casi se ha olvidado de formar su empresa y ha tenido que volver a vivir con sus padres mientras busca trabajo. Es entonces cuando oye hablar del parque científico y de su área empresarial. Natalia descubre que allí, la Universidad de Valencia tiene un programa para ayudar a empresas especializadas en innovación.
Empresas emergentes como la de Natalia encuentran allí condiciones ventajosas para establecerse. Se benefician del contacto con otros empresarios, obtienen asesoramiento para acceder a inversores y a programas de financiación. Pueden crecer a medida que lo hace su negocio y disfrutan de los enormes recursos de investigación que les ofrece la Universidad de Valencia en su afán de contribuir al progreso económico y social de su entorno. Justo lo que Natalia necesitaba para poner en marcha su empresa. Y allí quizá esté también lo que Bernie necesita, porque científicos de la Universidad de Valencia identificaron tiempo atrás una de las enzimas responsables de muchas enfermedades autoinmunes. Y hoy, en colaboración con una empresa biotecnológica del Parque Científico, están desarrollando aplicaciones terapéuticas revolucionarias que podrían dar un vuelco a la situación de muchos pacientes como Bernie. Gracias a esa noticia, Bernie ha recuperado la esperanza. Sabe que aún queda mucha pelea. Sabe que no va a curarse de la noche a la mañana. Pero también sabe que cuando llegue el momento, esas olas van a estar ahí esperándole. Ahora tiene una razón para volver a soñar. Hoy en día, la Universidad de Valencia cuenta con 3 campus distintos y un parque científico de referencia en Europa. Un entorno que contribuye a hacer realidad muchos sueños, como el de Natalia y como el de Bernie. El área empresarial les proporciona las más modernas infraestructuras, el equipamiento más avanzado y la participación en valiosas redes de cooperación transnacionales. Instalarse en el parque científico permite además a estas empresas acceder a los servicios y equipamientos de los institutos de la Universidad de Valencia y el CSIC, como el de robótica, biodiversidad, materiales, biología de sistemas, tecnología de alimentos, ciencia molecular o física corpuscular. Gracias al innovador sistema productivo que promueve el parque científico, hoy Bernie tiene una esperanza de volver a montarse en su tabla de surf. Natalia va a presentar en público un prototipo de su sistema, desarrollado en colaboración con una joven empresa valenciana ubicada 2 despachos más arriba. Y más de 500 profesionales han encontrado empleo en el sector de la innovación. Desde pequeñas startups hasta multinacionales de microelectrónica, pasando por las spin-off que han creado investigadores de la propia universidad o del CSIC, cada vez son más las empresas que optan por instalarse en esta localización estratégica. Un terreno de más de 200.000 metros cuadrados, perfectamente conectado con el centro de la ciudad de Valencia, que les ofrece una amplia diversidad de modalidades de alojamiento y la máxima versatilidad de espacios, incluyendo laboratorios y espacios específicos para el desarrollo de actividades I+D+I, y facilitando la expansión de sus negocios en el mismo recinto del parque. El Parque Científico es un espacio de convivencia ideal entre científicos y empresarios, un lugar donde las empresas se nutren de ideas y pueden competir en la economía real. Un generador de talento comprometido con la sostenibilidad y con la excelencia en la gestión. Un lugar donde los sueños se convierten en realidad. Parque Científico de la Universidad de Valencia. Por una nueva sociedad basada en el conocimiento.